ClickPolo. Bienvenidos a ClickPolo. Called off it by Barto. Barto at the back is able to make a little bit more of a choice. He comes in towards the middle. Here comes Zubir. Zubir for the head-to-head to try and meet him. Here's Barto. Cuts, run into the right, then to the left, round to the right, like Ricky Tiki Tavi. He doesn't know which way he's going. Lo mío que la empecé a tocar, se armó un enriedo y pasamos todo el largo y le quedó el jeta que venía de último hombre y la terminó metiendo. Still going back in towards the goal. The ball lingering. Tantalizingly on the goal mouth, and what a play from Barto. You can hear that absolute euphoria over there behind the goal. Absolutely insane play. Picked up by Pires, Nico Pires, on the way to goal. I think he's found it. Yes, he has. Nice goal there by Nico Pires. I was telling you about this horse of Nico's, Lourdes. A distinctive horse with a big white face and a slightly odd chestnut colour, and she's been absolutely a star for him. Bueno, Santi, campeones de la Maifeld Polo Cup. Campeones. Felicitaciones. Sí, sí, la verdad que contento. No la había, la jugué 4 veces y nunca la había ganado, la primera vez. Sí, contento. La cuarta fue la vencida. La cuarta fue la vencida, exactamente. Lo más importante es que no perdiste la apuesta, no tuviste que entregar. Se me tienen que, me deben el tordo. ¡Perro! ¡Perro! Me debes el tordo, la torda. ¿Cómo viste el torneo? Bien, sí, la verdad, buena organización, buena gente, lindo clima, los... como ya dije, ¿no? Buena competitividad, pero todo queda en la cancha y después nos sentamos a tomar una cerveza, así que es muy lindo. ¿Y los partidos parejos? Los partidos todos parejos. Nosotros perdimos el primer día y después ganamos dos en suplementario y después ganamos dos más ahí nomás, por 1 o 2 goles. ¿Y hoy se lucieron con 4 goles de diferencia? Hoy arrancamos el primer checker ya 5-1, arrancamos bien. Y después siempre mantuvimos la diferencia, creo yo, sí. Bien. ¿Cómo sigue? Ahora a Austria, tengo 2 o 3 fines nada, después voy a Vilasesta, 2 semanas, y creo que termino en Mallorca. Bien, y después para Argentina. Y después a Argentina, pasa. A ver qué pasa, sí, exactamente. Esperando a ver cuándo podemos arrancar. Bueno, ¿el polo en Alemania, cómo lo ves? Muy bien organizado, tenés torneos todos los fines de semana, con un lado. Ahora creo el fin de semana que viene es en Rixford, 1 a 12 goles también. Hay buenas organizaciones y buena gente, la verdad que hay muy buen clima, todos nos llevamos bien. Y como te dije, todo termina en la cancha y afuera nos juntamos todos y tomamos una cerveza. Bien, y ahora vas a ir a hacer eso. Unas cuantas. Just finished in a wonderful day. How did you see the tournament? Yeah, absolutely incredible. It was a year where we didn't know what was going to happen, and it turned out like that. So the German championship in Heigl we did this year, it's all a bit confusing. So it's not the England Falkers Maifeld Cup, it's the German championship, which is fine. We had to use the same website, so we do the England Falkers Maifeld Cup since 10 years. And so we are excited for the sport to make a tournament like this, the German Championship. How did you see the final? It was really nice. It was a really close game, and it was amazing. And this year you couldn't do the final in the Maifeld because of the COVID. Yeah. But how did you see the tournament overall, like the? Very good. I mean, the sport was good. We had a lot of games going to fifth chakra. The final for me, great, because I was actually supposed to also not... Yeah, probably we wouldn't have made it there, but I was injured, so it's my team to see in the final. That makes me very happy, with one laughing eye and one crying eye, not to be part of it. And in general, the teams, the horses are good, the players are good. There's nothing major happening. That's the most important for us. And I think it was, for Germany, a good performance in polo and a good support of the sport in general. And how do you see polo in Germany?
not just this year that is very growing. Particular, but yes. In general. Growing, getting more competitive, people start to understand the importance of the operation and the horses and the horsepower, so horses start improving, the players start to be more competitive and seeing it more professionally. So it's not, you have a lot of amateur players apart from all the professionals that come here every year who are great to have. But also the youngsters coming up like the Krasemans or Max Bosch or, you know, all these guys that play 3 and 4 golds that step up the game and start to invest in horses and in the sport. And we saw 2 girls, very powerful and... Absolutely. Yeah. No, fearless, no? No, these girls are really tough to play against. I've played against them many times. They're both here also from the club in Berlin. Clarissa and Svenja Hilti, you perform very, very well, tough, and you know, it's, you tend as a guy to underestimate the girls, and trust me, with those, it doesn't work. They eat you. Good. We would like to take the opportunity in general to thank the sponsors. First of all, England Fergus, who is our title sponsor, but also, for example, the US Polo Association clothing brand that gave us great support and gave us all the jerseys, and they were there. Although we can't do the big show and not the big Maifeld event. And they stuck with us. Allianz Kundler is another one. Then my own team, Car Factory, Rilla and Schnauk. So a couple of local companies or local businesses that support the event for many years and gave us support this year to make this happen and to make it the best possible for the players and for the sport. And it's important in this particular year to be able to play, right? Yeah, absolutely. And it's very important, and we're fortunate in Germany that it's possible. And like you said, people are very worried about getting together and doing all these things, but I think it's a good sign that we managed to push through, and thankfully nothing happened and we're all safe and so far in good terms. Okay, congratulations. Thank you very much. Thank you for joining us. Thank you, Click Polo, for being part of this. Yeah, we very much appreciate it. Thank you for the opportunity. Hola, me llamo Roger Domecq Domecq, llevo jugando al polo hace 6 años o por ahí. Mi jugador favorito es Facundo Pieres y lo que más me gusta del polo es el ambiente y los caballos. Soy Santiago Domecq, llevo jugando al polo desde los 10 años y hoy hemos ganado la final. Ha sido un partido duro e intenso, pero al final hemos conseguido ganar con un resultado 4-3. Hola, me llamo Casilda y bueno, hoy nos lo hemos pasado súper bien porque aparte de cómo se estado las dos primas en el mismo equipo, pues ha habido unos contrincantes y hemos luchado mucho y nos lo hemos pasado genial. Ha sido muy entretenido. Hola, yo soy Camila y el partido ha estado bastante divertido y me gustaría seguir con el polo. Buenas tardes, soy Luis Benjumea, soy director deportivo de la Federación Española de Polo y hemos estado hoy celebrando el 12º, si no me equivoco, Campeonato de España y Campeonato de Andalucía de polo de las categorías inferiores. Este año pensábamos que con la pandemia del COVID íbamos a tener menos equipos y menos jugadores y hemos batido todos los récords. Hemos tenido 54 jugadores, 55 jugadores en 2 jornadas y creo que ha sido todo un éxito. Yo felicito sobre todo a los chicos que han jugado, a los sponsors, a los peticeros, que hacen también una labor importante, árbitros, y yo espero que el año que viene volvamos a tener este mismo éxito. Vamos a seguir trabajando para que esto sea así. Así que gracias a todos, de verdad, muy contento. Soy José Trenor, vicepresidente de la Federación Española, así que nos quedamos con lo bueno de este año. Lo malo es lo que ya sabemos, no ha habido polo alto, pocos en el mediano, pero hemos podido aprovechar lo mejor de Soto Grande, las mejores canchas posibles y un exitazo récord histórico de niños. Y tenemos la obligación y la motivación para el año que viene hacer mucho más polo con profesional, con padre y con hijos en los equipos, que vemos que es una cosa, una demanda que tenemos que satisfacer, así que nada, es un reto bueno para el año que viene. Bueno, yo soy César Ruiz Iñazú y he colaborado con la Federación Española de Polo con los chicos, los menores de 18. Hemos jugado una exhibición contra Francia, que fue un partidazo. La verdad que fue un disfrute total, tanto los franceses, los chicos franceses como los españoles han jugado en un gran nivel, y todo esto se trata justamente de colaborar con el semillero del polo español para que siga creciendo y sigamos teniendo futuros cracks. Thank you.
¿Cómo es la historia de La Esperanza? ¿Cómo nace un club como La Esperanza en una ciudad tan representativa del polo como Coronel Suárez? Hola, Click Polo, Carlos, muchas gracias por siempre tenernos en cuenta. Bueno, La Esperanza se funda en el año 1952 en Belville, Córdoba. Era de la familia de mamá y mi papá y un grupo de amigos. Después, en los años 70, lo refundamos con papá con nosotros, los hijos, en Tucumán. Y en los años 89 y 90 vinimos a Suárez porque mi abuela materna, Amadeo Videla, que fuera uno de los fundadores del Coronel Suárez Polo Club, teníamos acá muchas familias y muchos conocidos, y bueno, y elegimos Suárez para refundar La Esperanza y empezar a dedicarnos a eso. Ahí empezamos a viajar a Europa y bueno, y de ahí se nos ocurrió empezar a traer gente, porque mucho no sabíamos, nos dedicamos mucho a la venta de caballos, pero no a esto. Y ahí empezamos a traer gente y empezó a venir gente de primero de Italia, después de Suiza, de Alemania, de España, y después agarramos Inglaterra, y así empezamos a viajar año a año, todos, unos para cada lado. Y bueno, y hoy en día vienen de todos los países del mundo la gente a aprender a jugar al polo acá en La Esperanza. Y bueno, creo que hoy tenemos una estructura muy linda y muy efectiva. Así que bueno, esa es un poco la historia de La Esperanza Polo Club. El club ha crecido mucho en los últimos años. ¿Cuál fue la clave de ese crecimiento? Bueno, sí, el club la verdad es que tuvo un crecimiento muy grande. Creo que un poco de la clave es haber trabajado siempre en familia, todos juntos y tirando para el mismo lado, buscando clientes por todos lados, viajando mucho, invirtiendo mucho. Creo que se invirtió los primeros años, creo que fue lo más importante, que todos invertían acá para mejorar toda la estructura cada año y para poder tener más gente siempre, ¿no? Creo que eso es un poco lo que nos hizo mejorar mucho, y después tener muy buenas canchas y mucha cantidad de caballos. ¿Cómo afrontan estos tiempos difíciles para todo el mundo? Bueno, ¿cómo lo afronta La Esperanza? Bueno, estos momentos la verdad que sí, son difíciles. En marzo y abril perdimos mucha cantidad de clientes que iban a venir y no pudieron, y bueno, pero seguimos mejorando las instalaciones, aprovechamos para hacer muchos caballos nuevos y seguir mejorando en todo lo que es estructura. Creo que en el fondo nos vino bien para hacer una reestructuración de muchas cosas que por ahí las habíamos dejado un poco por falta de tiempo, y ahora es como que estamos mejorando muchas cosas que en el futuro van a ser muy buenas. Y bueno, los objetivos cuando pase todo esto es, estamos haciendo mucha publicidad en todo el mundo por vía redes y llamando y hablando con gente, y bueno, organizándonos para cuando esto termine tener la mayor cantidad de gente posible. Hemos hecho unos contratos muy importantes con una empresa inglesa y suiza, y bueno, creo que tenemos a futuro muy buenas esperanzas de que todo esto se solucione y que tengamos mucho más gente. Estamos agrandando la estructura porque ya habíamos hecho este contrato que digo, y pensábamos que iba a ser muy bueno, pero bueno, esto nos frenó, pero igual tenemos que seguir mejorando todo para cuando esto se abra, que algún día se va a abrir, hay que buscar el lado positivo. Y como siempre, después de las crisis hay mucha gente que gana mucha plata y hay gente que gente nueva y hay recambios, y bueno, y siempre hay que ser positivo y pensar que todo va a mejorar. Yo creo que va a ser así. En todas las crisis que tuvimos en el polo en estos 30 años, cada vez que hubo una crisis después vino algo mejor. Y bueno, a nosotros la verdad es que nos ha ido muy bien así, no parando la inversión y no parando la estructura. Porque después cuando se abra el mercado hay que estar ahí arriba y con toda la organización a full. We were
we're not having the best games. We're playing well, but we couldn't get the win, you know. So now this means a lot to us. I think what we have, the best thing we did today, I think, was attitude. I think we played the six chuckers like we were losing the whole game, and we just kept going, and now we were lucky to maintain that, because a really, really tough team, and they play really well. So we were happy, at least to be able to do that, the six chuckers. We have two more games to play, and if we win Friday, we're in a good position. We play Farmers and Merchants Bank, which is a very tough team. We've lost and we've beat them, but we need to work hard on Wednesday in the practice, make sure the horses are good, and then play hard on Friday. And next Friday, we play versus Henry's team, and it's a must-win game for both of us, basically. So the idea is just to recover the horses, hope everybody's okay tomorrow, and enjoy the victory tonight and worry about Friday on Friday. Bien, no, impresionante como siempre, un placer para venir acá un año más. Morgan y Sebastián son increíbles hosts de polo de mujeres y mixto también, pero es mi segundo año acá y me encanta la gente, la onda y la cancha y nah, buenísimo. Los partidos ayer. Estamos jugando muy bien los primeros dos chuckers. ¿Arrancaron ganando? Sí, estamos ganando de 2.5, creo. Pero el fin del partido terminamos, sí. Las chicas juegan muy bien. Estaba jugando con tres chicas que nunca jugué un partido de mujeres. Y no, la verdad. Y mejorar un montón las tres, y estaba muy, muy feliz con ellas y por ellas en la forma que juegan este fin de semana. Y como siempre, Morgan, Janine y todas las otras chicas en el otro equipo juegan bastante bueno y muy divertido. Fue fuerte y divertido. Bien, ¿y las canchas? Buenísimas. La cancha buenísima, como siempre. Los caballos yo tenía de un amigo de Walter Cortés, que fue increíble también, como los de Sebastián, que yo tenía el año pasado. Pero no, un lujo. Bien, un año complicadísimo, coronavirus mediante, una temporada muy rara. Sí. ¿Cómo fue tu temporada hasta ahora y cómo sigue? La verdad, tengo mucha suerte. Yo tengo toda mi caballada en Inglaterra y mucha ayuda con una peticiera muy buena y todo. Pero fue muy, muy difícil para todos. Estamos jugando cada semana, organizando polo cada semana. Pero por suerte el polo de mujeres en Inglaterra sigue muy bien. Estamos jugando el 18 y recién arranca el bajo también de 12 goles. Entonces estamos jugando mucho más, pero sí, fue difícil y raro. Más que todo, muy raro. Sí, las reglas, barbijo, sí, eso fue muy raro. Distancia y nada, pero... Compartir el mate. Sí, sí, sí. No puedes compartir el mate nunca más. Pero para mí fue lindo también, porque lo vi una forma de familia y forma de... De unido. De las mujeres y los hombres también, en todas formas, en de mixto de mujeres, pero en mujeres más. Ahora, fue para lindo. Para sacar adelante la temporada, ¿no? Sí, exactamente. Es la primera vez que hago un torneo femenino, así que fue una aventura también. ¿Torneo femenino? Total. ¿Primera vez? Sí, primera vez. Hasta ahora solo jugaste con mixto. Sí, mixto y mi hermana, pero nunca femenino, así que no sabía que era tan, tan difícil. Fui bravo, ¿no? Sí, fui bravo, porque a veces con el mixto los chicos te dejan, no quieren, tienen lo que hacen lo que quieran, ¿no? Pero normalmente no hay esa cosa de como en las chicas que se juega bien, ¿no?
con un buen nicho, no, me divertí, fue muy divertido. Bueno, sí, y vos sí. Sos la representación... De Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, vos sos un poco brasilera, un poco suiza. Sí. De Lugano, de la parte italiana de Suiza. Y hablas un poco de portugués, un poco español, un poco... Sí, porque mi madre brasileña creció en Belém. Bueno, ¿y tienen un club en Bahía? Sí, el Polomar, tenemos el club de Polomar. Y es un ambiente bonito que es. Lo inauguraron en el 2016. Es el polo, el sueño de mi padre, basado en jugar en familia. Así que tengo siempre la oportunidad de jugar en familia y en un buen ambiente, ¿no? Por eso que llegué aquí, que estaba bien relajada. ¿Te quedaron las montañas? Y después, sí, que aquí me dejan, aquí no. Fue un poco más difícil. ¿Y qué? ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el polo? Me lo preguntó Rebeca el otro día y pensé un poco porque yo me divertí tanto. Hoy me divertí un montón. La Janine, la profesionista, me ha dicho que si quiero, a veces si necesita de alguien, yo vengo. Yo iría porque la única cosa que no es de mi... No soy yo que decido, yo voy. Así que cuando después de acabado los estudios, que van a acabar en 5 años, puede ser que me encantaría hacer un año a donde me viajo. Ahí sería lindo, con mis dineros, ahí tento. ¿Qué dice? Un sueño, ahí lo tento, no sé. Y vemos. Un torneo en Argentina, un torneo en Brasil. Y vemos, sí. Se juego bien en mi país. Sí, voy a intentar, no sé si intentar a ser profesionista, eso no lo sé, pero quiero intentar porque cambié mucho en un día hasta el otro y me gustaría tantísimo. ¿Y acá en Zurich había jugado ya? No. No, primera vez. Nunca jugué en Suiza, jugué la semana pasada en Zurich con Lucas Bertola y con mi hermana, que somos en 3. Y después de eso fui la segunda vez aquí en Zurich. ¿Y qué te pareció el club y la organización? Sí, es Suiza, sí. Bien organizado, limpio, buena gente. No me lo esperaba, pero es un ambiente de familia, así que se hace el asado todo junto después de un juego. No, buen ambiente. Y todo, se ve que todo el mundo está feliz aquí. Buena experiencia. Sí, sí, bueno. Sí. No, la final estuvo divertida, arrancamos muy mal el primer chaca, venimos perdiendo por 4 goles me parece, así es muy difícil levantarlo, estuvimos ahí cerca en el tercer chaca, pero bueno, entonces nos escapó en el primer chaca. Mi equipo era con Christopher Kirsch, Max Singhoff y Obasito Llorente, y no, vinimos bien, lástima perdimos el primer día contra los Grasseman, pero después estuvimos ganando. Bueno, pedimos en la zona de vuelta ahí contra Car Factory, pero como estuvimos todos muy, muy parejos, todos los equipos, llegamos a la final y bueno, hoy no nos dio. No se dio. ¿Cómo es tu historia en el polo? ¿Cuándo empezaste? ¿Dónde? Yo empecé con los 13 años, siempre monté y bueno, ahí de casualidad me preguntaban si quería probar a jugar al polo y me gustó y ahí empecé y bueno, quedé con el polo y seguí y ahora estamos jugando acá. ¿De qué parte de Alemania es? De Hannover, del norte. ¿Y ahí empezaste a jugar? Ahí empecé a jugar y después hace 5 años tenemos un club de polo allá en Hannover que hacemos 4 o 5 torneos al año, así estamos empujando el polo alemán un poco. Contame un poco más del club. Tenemos una cancha bastante buena, le estamos poniendo mucho la UPA en la cancha porque me parece que es lo más principal para el polo. Con la cancha después mejoran los caballos y todo, así la cancha es fundamental. Y no, estamos en una cancha grande, muy divertido, salen los partidos y también
en años comunes hacemos un evento, viene mucha gente de la ciudad. Este no es un año común, ha sido una lástima, pero bueno, ojalá el año que viene, cuando ojalá que todo más común, vamos a ver hacer los eventos como lo hicimos. Tienen la semana que viene un torneo de 12 goles, ¿no? Tenemos ahí un torneo de 12 goles, pero sin público, sin mucho evento. Pero sí, tenemos 12 goles, jugamos 5 chacas ahí, así se pone muy competitivo y son 4 equipos parejos, así va a estar muy divertido. We are here with the captain of the team and the MVP of the final. Tell us about this tournament. Yeah, for us it was an amazing tournament. We had a bad start. We played first time together here as a team with Santiago and Cristobal, Kutlay and myself. But we improved every day and we had a good final today. We had a really good start in the first chucker, so three goals in the first chucker, and then we had a good base for the second, third, and fourth chucker, and yeah, we made it. And you got the last goal of the match. It's amazing, yeah. How did you see the game and the tournament? No, it was really, really nice. This is my second time here, and then the championship, German. It's okay, eh? And 12 goals. Yeah. It's amazing, really. Have you already played this level? I played last year here, and we don't won, but this time we win. Eh? How did you feel in the field? Yeah, it was amazing. The field is good, and the 12 goals. Yeah, I'm playing now 4 years. Yeah, I started four years ago, and for me is incredible. Just 4 years playing polo. Yes, Mark. And you scored the last goal of the game. That's impressive. It was the important goal, eh? And when did you start playing polo and where? I started around 14 years ago in Hamburg, the polo school of Thomas Winter. I've been there for more or less 6 or 7 years. Then I started playing with Gaston Maikes. And then I've been for 4 years in the place of Patrick Malaitzke. And since 3 seasons now, I'm with Kutlay. And yeah, we're having a good time, playing a lot of tournaments, a lot of polo, and yeah, we have a good time. Yeah, we improve a lot. And where are going next? So we will go next in October to Mallorca. And there we will play 8 goals and maybe later to Soto Grande also. Click Polo versus Manuel Lizalde, Valentín Novillo, el Toli Lua. Un temita, chicos, para que se sientan más cómodos. El temita es uno de Dre Amaray, Decide tú. Muy bien, después los chicos. Buen tema. A ver. No, elegí uno. Estamos bien. ¿Con ese va? Bien, Lizalde, 1-0. Si no hubieran sido jugadores de polo, hubieran sido. Tenista, si Dios quiere. Hubiera... No, laburado en el campo con mi viejo. Mucho campo. Tratar de jugar al fútbol. ¿En qué gastaron su primer sueldo? Me compré tacos. Me compré un traje para una etiqueta negra para mi baile egresado. Ah, pero bien. Zapatillas, el culo. Andaba troteando. ¿Primer auto? Renault 2. ¿Color? Rojo. Ahí lo ponés la fotito. Pues. Para que lo conozcas. Golf, gris. Chocho. Un Chevrolet, un Vectra, negro. ¿Pistero? Pistero. Bien. Bajo. Me gustó, sí. Bajo. Buena llanta, sí. Bien pistero. ¿El mejor insulto que te dijeron en la cancha fue? No sé las cosas que te han dicho. Con acá jugamos juntos una vez y nos dijeron bastante cosas ásperas. Juan Pudo entre las manos, de verdad. ¿Mira? Sí. ¿Y era verdad? ¿Está bien? ¿Eh? Y no sé, preguntale a mi nombre. Bueno, qué sé yo, por ahí. ¿A vos? Te hubieras quedado trabajando en el campo.
Te dedicaste al tenis, amigo. ¿Un ídolo de chiquito? Un ídolo de chiquito, y nosotros éramos ídolos de... eran los que nos criaron a nosotros, era Chapa 2, la Truso, Pepe y Nancy. Y yo lo vi de mi hermano, así que capaz que dijo Alegría. Sí, Alegría. Gracias, papá, mamá. Gracias. Papi, mami, los amo. ¡Papá! Papá, de chiquito. ¿En qué club te hubiese gustado jugar? Me hubiese gustado jugar en... al fútbol. Al fútbol en Boca. Al fútbol en Boca, claramente. Bien. En el rojo. Chocho Carlita. Sí. ¿El palenque más bravo que tuvieron después de un partido? El palenque más bravo que tuvieron, y con el Chucky. Cuando Francisquito se enoja, no es fácil estar en el palenque. No vuela una mosca, nadie habla, él, carita de orto, y ahí estamos, sentaditos. No tuve mucho, gracias a Dios. Trato de no escucharme, putean tanto que ya estoy acostumbrado, por inútil. No, yo tuve la suerte de tener todos buenos palenques y por ahora vengo bien. ¿El mejor compañero que tuviste? Acá, mis dos compañeros, jugué con los dos, por suerte. ¿Los dos? ¡Está bien! ¡Me está cagando la vida, boludo! Si no te parezco un buen compañero, ¿qué querés? El Isopillo, el Isopo. Manuel Villamil, muy amigo mío. ¿Te peleaste alguna vez con un compañero o con un rival? ¿Adentro de la cancha? Fíjate. Mirá el video acá. Y sí, no, es muy difícil no pelear. Tenemos muy buena relación, pero siempre hay una discusión por algo. Sí, sí, ha tocado. Capos María. Bueno, eso es todo, chicos. ¿Cómo se sintieron? Gracias, Horacio. Impresionante. La verdad que me gustó el entrevistador. Estuvo muy bueno. Buena sección. Sí, te respiré un poco, pero bien. Yo siento que Messi es el que tiene que cerrar esta nota. Sí, Lionel. Después del 8-2, Lionel. Espectacular. Partido espectacular. Gracias. Fuera, cool. ¡Qué gol me la tiraste, boludo!